Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón All Star, así será la fuerte pelea de Coque Guerrero contra Evelyn Guijarro. Grandes sorpresas nos depara el Hexatlón All Star, pues además de la fuerte pelea entre Coque y Evelyn, hay otra noticia que te dejará en shock. Las cosas se ponen cada vez más candentes en el Hexatlón México, tanto así que Coque Guerrero y Evelyn Guijarro escenificarán una muy fuerte pelea en el All Star que te dejará en shock, así como otra noticia que, incluso, podría cambiar el desarrollo del reality show más extremo y demandante de la televisión mexicana. Aquí te decimos qué pasará hoy. Los integrantes del equipo rojo y azul se vieron muy felices gastándose sus hexapoints, que los tenían muy guardaditos y que para ganárselos han tenido que jugar todo este tiempo en el Hexatlón México, con los celestes obteniendo menos dinero que los rojos, aunque en efectivo les ganan a los colorados. Checa qué pasará en la pelea entre Coque Guerrero y Evelyn Guijarro. Frente frío 45. ¿Cuáles son los estados con lluvias y heladas hoy miércoles 29 de marzo? En el Hexatlón México se enfrentaron por la medalla mixta todos contra todos, mujeres y hombres y rojos y azules, para ver quién era el más rápido y efectivo, de los cuales salieron los tres ganadores con todos dando su mejor esfuerzo. Aunque la bestia terminó llevándose el oro, Evelyn la plata y el bronce Eliud. Entérate qué pasará y por qué se dio la pelea entre Coque Guerrero y Evelyn Guijarro. Coque Guerrero y Evelyn Guijarro tendrán fuerte pelea en el Hexatlón All Star. Pero lo que dejará en shock a todos este miércoles 29 de marzo será, sin duda, la fortísima pelea que escenificarán Coque Guerrero y Evelyn Guijarro, quienes tienen grandes diferencias desde hace un año, cuando ambos también se enfrentaron en la pasada edición All Star y que no han podido olvidar. Desde el inicio de aquella temporada y después de que Mati Álvarez y Evelyn Guijarro externaron ser grandes amigas, algunos elementos azules comenzaron a dudar acerca del desempeño de las chicas tras notar ejecuciones fuera de lo común que señalaron como traición o deslealtad con su color. Coque Guerrero fue uno de ellos, al externar su descontento cuando Saipar favoreció a Terminator, con quien tenía una relación muy cercana. En un vídeo subido a YouTube por El Mundo del Reality, se afirma que ahora Coque Guerrero y Evelyn Guijarro volverán a tener otro choque, pues tanto ella como el resto de sus compañeros al parecer no recogen ni hacen de comer, enfrentándose entre ellos mismos en una discusión que sacará chispas. La otra noticia que dejará en shock a todos es que, según la misma información, Liliana al parecer está embarazada, ya que en la pista tuvo ciertos mareos y hasta ganas de vomitar. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.